Mi familia querida, ¿cómo están? Les saluda su familiar Howard y miren ustedes cómo se ve esto. ¿Les parece un lugar conocido? Bueno, un lugar emblemático en el mundo entero que separa a dos naciones o separa a dos mundos. Uno de un lado en Estados Unidos, que representa el sueño para millones y millones de personas. Y el otro lado, nuestros países latinoamericanos, donde muchos se las están pasando grises y están en busca de un mejor futuro. Por eso que consideré pertinente empezar de esta manera este video, y es que traemos un reporte de última hora de UCIS, que es el Departamento de Ciudadanía e Inmigración, y del Departamento de Seguridad también, el DHS. Fecha del día de hoy, estamos en un día, martes 16 de mayo, el año 2023. Así que de esta manera, mi gente linda, empezamos. Espero que les guste la información. Si es así, recuerde darle un me gusta, que es la manera en que usted nos retribuye y nos pone contento, ¿verdad? Así que de esa manera empezamos. Vamos a estar tocando un par de puntos el día de hoy con esta noticia. Fíjense ustedes, la cantidad de migrantes que son interceptados por las autoridades estadounidenses en la frontera con México se ha reducido a la mitad. A la mitad, tras el fin de una norma adoptada durante la pandemia, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, ¿eh? Una persona con autoridad para hablar sobre esta temática. Y dijo, en los últimos dos días, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró una caída del 50% en la cantidad de encuentros en comparación con lo que experimentamos a principios de la semana pasada, dijo Alejandro Mayorkas. ¿Por qué estamos comparando datos de la semana pasada? Se preguntarán ustedes, para los que tengan la interrogante. No se preocupe, que se los voy a aclarar. Para aquellos que nos siguen, ya saben. La semana pasada, el día exacto fue el jueves 11 de mayo. ¿Qué sucedió? Ese día terminó el título 42. Cuando estaba el título 42 vigente, decían, muchos pensaban, que de alguna manera detenía las caravanas o mucha gente queriendo venir y cruzar la frontera, porque las autoridades estadounidenses tenían la libertad de poder deportar a esta gente por lo del título 42, que era un riesgo a la salud pública estadounidense. Pero como el título 42 terminó el día 11 de mayo, que fue el día jueves, esperaban de que entonces iban a venir con todo los migrantes del lado sur de la frontera estadounidense con México, cosa que hasta el momento no es así, aunque todavía es muy prematuro. Acá, para los que no vieron el video, también yo estuve diciendo, surgió un nuevo título, no el título 42, ese terminó, pero entró el título 7, que tiene muchas restricciones y que muchas personas, si se llegan a querer cruzar la frontera de manera ilegal y tienen algún proceso en juego o pudieran arreglar más adelante, ese proceso podría quedar eliminado por un mínimo de 5 años. Ese es el título 7, para hacerle venir a compensar el que haya terminado el título 42. Y compartió Alejandro Mayorkas unos datos muy interesantes. Fíjense que él dijo que alrededor de 6.300 migrantes cruzaron la frontera con México el día viernes y 4.200 lo hicieron el día sábado. Para él, dice, esos son números notablemente inferiores en comparación con los 10.000 cruces diarios registrados a principios de la semana pasada. O sea, estuvo básicamente a la mitad, se redujo. Pero resaltó que todavía es muy pronto para hacer diagnósticos. Estamos apenas en el tercer día desde que venció el título 42, dijo el día hace dos días. Entonces, evitando cualquier tipo de triunfalismo en el que se pudiera llegar a caer. Así es. Para evitar la afluencia masiva de migrantes tras el levantamiento del título 42, el gobierno del presidente Biden desplegó miles de policías y militares en los casi, bueno, que serían que más de cerca de 2.000 millas que separan a Estados Unidos y México, y aprobaron nuevas restricciones al derecho del asilo. Así es. También Biden dijo que la salida del título 42 va mucho mejor de lo que todos esperaban. Dijo a los periodistas,
hace poco en un paseo cuando él andaba en su bicicleta, porque todavía se sube su bicicleta, aunque el presidente tenga cuidado, porque recuerde usted que el año pasado se cayó por ahí. Yo no sé si ustedes vieron ese video cuando el año pasado el presidente andaba en bicicleta. ¡Pum! Terminó ahí. Se cayó, ¿verdad? El presidente. Así que, pero miren, no desiste, no desiste. El hombre quiere siempre sale a dar sus paseos en bicicleta porque es como uno de sus máximos hobbies, ¿verdad? Entonces, eso sí, dijo Biden, hay mucho más trabajo que hacer. Y dijo, y necesitamos de más ayuda del Congreso. También señaló que no tiene planes a corto plazo de él ir personalmente a la frontera sur, dijo, sería perturbador. Antes de presentarse en la frontera, los migrantes deben obtener previamente una cita a través de una aplicación móvil de centralización de solicitudes del asilo, a través de la aplicación CBP One, que aquí la mencionamos ya hace días. O tiene que haber sido rechazada su solicitud de asilo en alguno de los países de tránsito. Porque de lo contrario, dejaron bien claro el presidente nuevamente, pueden ser objeto de un procedimiento de deportación acelerado a sus países de origen. Y no solamente eso, sino que se les prohíba ingresar nuevamente a territorio estadounidense durante un mínimo de 5 años. Entonces dijo, también vino después Alejandro Mayorkas, dijo lo siguiente: estamos implementando nuestro plan exactamente como lo habíamos planeado. Ya hemos expulsado a miles de migrantes. Si intentan regresar, enfrentarán la prohibición de 5 años y además de eso, un posible proceso penal, que no es mayor cosa, porque yo dije en el título 7, que es el que está vigente ahora en vez del 42, si a usted lo agarran una primera vez cruzándose ilegalmente hacia Estados Unidos, ¿qué pasa? Lo deportan. Pero si después viene y lo vuelven a agarrar en un segundo intento, puede enfrentar un proceso penal. Y eso sí ya es más delicado. Así que, y eso lo han estado dejando ver bien en claro Alejandro Mayorkas, el presidente Biden, en fin, todas las autoridades que han sido duramente criticados. Sí, pero es que es una realidad, también lo es. Así que mejor vale guardar la calma y pensar dos veces si nos queremos venir así, de esa manera, a este país, ¿verdad? Por su parte, los republicanos que han estado tirándole duro a los demócratas, ellos tienen su propio plan de reforma migratoria. Así es. Se llama HR2, por cierto, ese es el nombre. Y según un congresista de la Florida, dice que en 2013 respaldó un amplio plan de reforma migratoria que fue aprobado en el Senado y que incluyó un camino a la ciudadanía a la mayoría de los indocumentados que viven en los Estados Unidos. Pero este paquete, esta reforma HR2, brinda soluciones reales para establecer el orden en la frontera sur, además de fortalecer nuestra seguridad nacional, mejorar nuestro quebrado sistema de inmigración, dice, y proteger a los niños inocentes. Todo, dice, mientras se defiende el Estado de Derecho. También aseguró que ha habido más de 5 millones de cruces ilegales desde que el presidente Biden asumiera el cargo. El plan de reforma migratoria incluye las siguientes cosas. Fíjense, este es el plan de reforma migratoria de los republicanos que difícilmente que pueda ser aprobado, porque el mismísimo Biden ya dijo, si en caso llega a ser aprobado por el Senado, que fue aprobado en la Cámara de Representantes ya, pero que si es aprobado en el Senado y llega a su escritorio, él va a vetar dicha reforma migratoria. No le gusta en lo más mínimo. Y entre algunas cosas incluye que tenga que reiniciarse con la construcción del muro que divide la frontera sur con México, cosa que ya había empezado el presidente Trump. Tiene que haber también despliegue de tecnología a la frontera sur y norte. Tiene que aumentarse el número de agentes de la patrulla fronteriza y otorgar una bonificación salarial. Tiene que hacerles un aumento salarial, dice. También requiere transparencia con respecto a los cruces ilegales del Departamento de Seguridad Nacional. También fortalecer la ley actual para proteger a los niños no acompañados de la trata de personas. Poner fin a la política del catch and release. Poner fin al abuso de autoridad ejecutiva de inmigración y fortalecer y agilizar el proceso de asilo. Creo que de todas las cosas que ahí se mencionan, lo más rescatable es fortalecer y agilizar el proceso de asilo. Pero
eso no lleva, ese plan migratorio no veo yo que tenga una propuesta en cuanto a legalizar a los más de 12 millones de indocumentados que hay en el país. Y por lo tanto, a mí no me gusta ese plan tampoco, al igual que Biden. Ya ven, si ustedes se dan cuenta, yo critico a ambos partidos. No, si no me gusta algo, yo lo digo. Lo dejo decir, o al menos es mi opinión, ¿verdad? Pero me gustaría ver la opinión de ustedes también, porque eso es lo más importante. Ver cuál es la opinión que a ustedes les merece. Así que son las cosas que están sucediendo en estos momentos en la frontera. Vamos a ver si logran llegar a un acuerdo, pero un acuerdo de verdad, de una reforma migratoria que sea íntegra, que le dé un estatus legal migratorio a estos inmigrantes que tienen años de estar aquí en el país sin contar con un estatus legal. Ya es justo y necesario de que se pueda legalizar a todas estas personas y puedan tener tranquilidad, y también exigirles a estas personas de que contribuyan con el país, no solamente a empezar a vivir una vez que legalicen su situación, a empezar a querer vivir de las ayudas económicas del gobierno. Tampoco, ahí tampoco estoy de acuerdo. Hay que aportar a este país, de eso se trata. Así que bueno, de esa manera llegamos al final. Espero les haya gustado la información, se me cuidan mucho y será hasta la próxima. Chao, chao.